Amo su inocencia. Ah, eso, amigo, aprecien la silla. Mirá, la primera vez que hago, que vuelvo a hacer stream de acá con la silla del Minich, pa, mirá. Mirá el Salchi, amigo, se rompió alta sillas. El Salchi, por si no sabían, tiene una marca de silla que es literalmente épica, amigo, mirá. Cuando conocí las sillas Max Racer, mi trasero cambió por completo. Pasé de sentarme en una silla que sea a una silla totalmente ergonómica, ¿sabes? Es como si no tuviera nada puesto, perro. No solo te sientas y la silla te hace un hidromasaje en el trasero. Es como si estuvieras en el paraíso de los traseros, viejo, tú sabes. Sillas Max Racer, las peores del condado. Gorutayons. ¿Por qué me parece como que tengo 3 PJ? Nada que ver. Eso, ¿cuánto le Chaval, hicimos, loco? ¿Cuánto le hicimos hasta ahora en total? vamos, Che, amigo, loco, qué ¿sabés lindo qué? entrar y que esté mi equipo antes que Aparte, yo. sí. Doble polo. Mira. ¿Y este quién es? No. Rojo ser, rojo ¿Y este morir. quién es, el de la cresta? Okay. ¿Y este es El el? Carlongos. El Carlanga le creció el cabello, se puso pelo. Ah, Sí. le creció lindo el Me tiré un cabello. litro de semen en la cabeza y ya estoy listo para la No guerra. me la ¡Qué conté, compa. hombre! ¿Pero soy ¡Qué Carlonga o soy la hombre! vieja ¡Qué del Carlonga? pelotón! No, ¿qué sabe que Vamos, no tenía muchachos, zapatos qué de salir? lindo. Está todo el equipo. Sí. A este le Vamos, los saltaron la correa, pibes. compa, bien ahí. Sí. Bueno, muchachos. Le tengo que contar qué procede entonces. Cuente, cuente. Esperen que haga una cuestión ahí mental. Voy a cambiar el Ok. título. Mira el título de antes. Bueno, muchachos. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, Sí. hable. Lo que tienen que empezar hoy va a ser una cacería. Una buena cacería. Tenemos que cazar a un guachín que se anduvo pasando ahí un par de veces conmigo y acá con el compañero, con el salchicha. Se estuvo haciendo el piola en muchas, pero muchas ocasiones. Contándolas, dos. Pero le dimos una oportunidad y se volvió a hacer el piola. Le dimos otra oportunidad y se volvió a hacer el piola. El chabón flasha que es, no sé, el más picante de la City cuando ve una hormiga dentro de mis dos huevos. Así que ¿Cuándo lo fue que eso, vamos a hacer Salchi? ¿Cuándo ahora. fue eso? Eso fue, ¿te acordás la otra El otro vez? día. Vos estabas. ¿Cuál? Ah, nosotros estábamos, éramos cuatro. Ah, Que lo el de la cagamos puerta. trompada. El de Ese la puerta. mismo, compa, ese Camilo. Ah, mismo. sí. El Ah, Camilo. el Camilo. Al Camilo. Ah, sí, el Camilo. El Camilo. Sí, el El que Camilo. vino Sí, acá a la me acuerdo. rotonda pidiendo droga, no sé qué mierda pidió el chupaverga. Y lo apuñalamos. No Sí, entendió sí. y se me hizo a mí encima. El piola a propósito le chocó la camioneta a este. Y cuando le choca la camioneta. ¿Cómo se dice? Le A rompió por la mierda propósito, el se la choca a coche, propósito, claro. Y este agarra y va y le dice, che, pedime disculpa. Y el chabón se la empezó a pudrir, qué disculpa, no sé qué, lo empezó a bardear. Y le empezó a pegar. Creo que este lo empujó, nosotros éramos cuatro y él era él solo con uno más, creo. Y le empezó a pegar no. a este y yo saco la Uzi ahí repicado y le digo, guacho, dejá de pegar, quédate quieto. Porque encima me pegó una piña a mí también. Y agarró y me levantó las manos, pero me empezó a bardear, me empezó a bardear. Le dije, ponete de rodilla, no se quiso de poner de rodilla, listo. Con la SMG lo desmayé. Le agujereé todo el brazo, le agujereé. Después me Y lo cruzo en después el hace un grito, yo le hospital. dije que vaya a lavar los Me platos lo y me cruzo comí en a otro. el hospital. Y agarro y me cambio de ropa, todo piola. Me cambio de ropa, le mandé. Me voy a, ¿cómo es? A curar. Y me vuelve a picantear en el hospital. Y esa fue la tercera. Y como se dice, la tercera la vencida. Este chupapija no nos va a romper más la bola. Vamos a buscarlo y vamos a explicarle cómo son las cosas. De una. Popo. ¿Eh? Popo. Copo. ¿Qué? Otro, vente, vente. ¡Ey! Necesitamos balas porque no tenemos ni una. Lo No me otro, la Copo, contés. esto. Copo. Es verdad. Hace unas horas estaba con el Carlangas y vimos movimientos dentro de la zona. Nos fuimos encima Él del YouTube. estaba a gobir. Ah, coño, Ah, yo la foto que estaba. te envié. La foto que te envié las vio él. No, no. Che, Ah, me bueno, llegó un bueno. número ¿Cuánto prepago, fue? me puso, ¿está disponible para darle el lavado? Me dirijo a su barrio y le entrego el dinero. Avíseme y lo hacemos ahora. ¿Será la gente ¿Tenés los esta? 2 millones? Me
ruta. Sí, supongo, sí. ¿Tenés los 2.900.000? Pará que le tengo que hablar a este chabón. Este hijo de puta no me contesta nunca. Encima este es el de la Munation. Bueno, de última vamos a la Munation y compramos un par de balas ahí, muchachos. Dale, de una, vamos. Total, la plata sobra, bro. Pues a B, pa. Se ve que recargaron los lugares porque ahora dan mucho más, vio. Sí, sí. Estamos ATR, perro, cumbia, cajetear a piola, catum. Uy, no me atienden de los 2.000.000. Bueno, le digo que sí a esta gente. O no, o le digo que después. Va, le digo que sí, después cualquier cosa, si mañana pinta lo hacemos. Trajeron el segundo plato de comida, bro. Bueno. Listo, no, le dije que caiga. Me prestá tu auto que voy al depósito a buscar la plata en sucio. ¿Ustedes hicieron, robaron algo o algo? Yo sí, guardé la plata en la casa. La tengo que robar. No, pero hoy digo. Porque hoy está no. El 10 veces más. Ah, no. O nadie, ¿no? Así veo si saco de ahí. Hay 14 lucas dentro, nada más. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy a... Acá la cuestión esta. ¿Y este? Dale. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Han pasado dos veces? ¿Cómo era? ¿Lo cortamos? Cuatro. ¿Azul? ¿Y ese cuatro? Para Rashid, no estarás dicho, dando vuelta por la rotonda, ¿no? ¿Vos querés ese cabro? De a. No puedo, amigo. No arreglo más. Frecuencia. ¿Alguna? Frecuencia... 85.5. 85.5 la frecuencia, muchacho. 85.5. Uy, el otro se fue corriendo al chupo. Qué gobierno. Frecuencia 85.5. 85.5. Dale. Vienen, esta gente viene en un Dominator GTX negro, la del lavado. ¿Vienen para acá? Sí, sí, vienen, okay. Vienen para acá al barrio. Así que quédense todos acá y me voy yo con el Boro nomás, ahí en el auto al depósito. Llévame vos, Boro, si querés. Vamos. Sí. ¿Viene un auto? Ah, están acá. Creo que ya llegaron. A la mierda. Decirle que... Uy. Vamos. Que aguanten. Hay una sin máscara. What? Para, frenate acá. Bien. ¿Cómo le va? Lo del lavado, ¿no? Sí, tiempo. Sí. Tanto tiempo. ¿Qué facha andar manejando? Sí, andamos un poco a las apuradas y un poco de vacaciones, la verdad. ¿Y esta señorita? Así que... ¿Ella? Es una de la organización. Pero las cosas se dieron para que ya dejemos de ocultarnos, la verdad. Perfecto. Entonces le voy a mostrar mi cara. De arreglo, la reconocía, ¿no, bro? Les informo que el cuatri estaba en la estación de servicio y cruzó al barrio al frente. La policía, ¿no? Le llegó ese correo encriptado con tal información de Johnson y... ¿Te llegó el correo? ¿Te llegó ahí la data? Ah, no, pará, no te escuché porque justo me hablaron por radio, no entendí. ¿Qué me preguntó? Que si le llegó el correo encriptado con... Ah, sí, me llegó con toda la info, con toda la data, así que ya nos vamos a estar poniendo para eso mañana, pasado mañana como mucho. Y organizamos bien para hacer esa cuestión. Lo que según sí que... Se informó, sí. Esta gente ya no está mal, la policía. Pues. Ah, no, eso no lo sabía. Así que, ¿quién? ¿Cuál no está más? El que yo sé que sí está es el de pelo blanco, este, el Power. Él sí está. Y el huevo Kindra también, ¿El huevo Kindra también? ¿Hace cuánto lo vieron? Sí, lo vi. Hoy lo vi. Ah, ojo, entonces. Puede estar ATR. Capaz que nos mintieron, entonces. Es súper fácil igual. Sí, olvídate. Lo que tenía pensado hacer era reunir a todas las organizaciones criminales que tengan problemas con esta gente y que cada uno se lleve una parte del pastel, que cada uno haga mierda a su manera, ¿me entiendes? Me gusta. Entonces es tan fácil como mandarlos a cazar y que lo levanten. Así que eso no es mi preocupación.
con el tema del lavado de hoy, imagino que lo va a invertir en algo productivo. ¿Va a comprar armas o algo? Sí, sí, vamos a comprar un cargamento de armas full. Y no sé cómo andan ustedes de tiempo, pero quizás también la vemos mañana o pasado, así. Tipo, vamos a estar full haciendo economía, así que tenemos ahí un trabajo para rato. Lo que sí que sí, no pensé que iban a llegar tan rápido, así que tengo acá a la vueltita más o menos el dinero. Justo estaba saliendo a buscarlo. Ok. Vamos ahora juntos y usted me lo entrega. Okay. Con el tema del dinero no se preocupe porque nosotros ya trasladamos todo al depósito acá a esta isla, así que se nos hace mucho más fácil darle la plata a usted. Antes teníamos que trasladarla, así que por eso es la que demoramos y cruzamos. Perfecto, listo. Perfecto. Ahora, entonces ahora es instantáneo. Solamente agarran la plata y ya me la transfieren. Exacto. Perfecto, compañero. Listo. ¿Lo acompaño? Bueno. No tiene más que decir, lo acompaño. Vamos. ¿Pues manejo yo? ¿Estás seguro? Voy que en este. Te acompañe. Mejor, dos personas y tengo un otro. ¿Cómo, cómo? Pues si tiene otro auto, mejor. Ok. Sí, muchacho, para eso hay tres galpones. Uno es para este tipo de cosas y el otro. Márcame cuál de los tres. El otro es para todo. No, están los tres ahí cerquita. Ok, ok. Reconfi. Flashé confianza. Flashé confianza con el de la mafia. Re atrevido, le subí al auto porque tenía alto auto, ¿no? Para que eso quede ahí, ¿eh? Sí, pues no puedo ir muy rápido con esta mierda ya. El confidente. I want to sleep. Valen 3 subscriber. Muchas gracias, Valen 3 subscriber. Gracias por el sub, 3 meses, guacho. Épico. Tenemos mejor escondite que ellos, ¿o no, compa? Claro que sí. Claro que sí, weón. Acá, déjame acá, déjame acá. Olvidé dónde era. Gente, nos hicimos un par de blindados, tenemos parte de arma para tirar para arriba, así que vamos a estar armados de nuevo, full. Full armor. 1.562.341. Muchachos, ¿cuánto hay ahí en la casa de la rotonda? Fíjense cuánta plata hay. Te digo. Ahí tengo. Bueno, quedó pendiente ahí un chabón que quería que yo le lave 2 millones, así que no me pude contactar con como él. Como te dije, 14 lucas pero 90. Espera, me lo dé. Okay. Se lo vuelvo a girar. Ahí tiene. Sí. 1.5 millones, ¿no? Sí, 1.5 millones nomás. Sí, eran 3.5 millones, pero bueno, faltan estos 2 millones que me debe el chupapén este. Deme un segundo que. Perfecto. Ah, y otra cosa que le tenía que pedir, si no es mucha molestia. ¿Recuerda el trabajo que hicimos del yate? Ajá. Al final no se acreditó el pago de eso. Pero bueno, no tengo drama yo. Yo. Está todo piola, vos sabés. No se acreditó el pago, lo está diciendo. Ajá. Ya la tiré, si pasa, pasa. Ya. No me la pagó igual. Pasa que me dijo, te vamos a pagar 400.000 y no me pagó, boludo. Y yo tengo que mantener a la nena. A ver.
Le entrega el bolso. Bule, 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 naga, negro, bule, 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 bule. ¿Qué es eso? Ahí, excelente. Bueno, ahí le va a llegar la plata porque me acordé de una cosa que no puede agarrar mi bolso, mi tío. La plata. Ah, sí, sí, sí. Será, voy a un cajero y será. Perfecto, perfecto. Perfecto, dale. Listo. Bueno. ¿Sabe mi número de cuenta? Se lo paso. Sí, 235, ¿no? Sí, sí. Ok, bueno, ahí ya enseguida pasó. 235, ahí se lo envié. Dale. Oye, vos. ¿Ya está entonces? ¿Ya nos despedimos acá? Sí. Perfecto, listo. Sí, nos vemos acá. Vale, estamos hablando ahí para el tema este de los policías, de estos chupaderos. Sí. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué hizo, amigo? ¿Lo besó? ¿Qué hizo, amigo? Ah, se la está chamullando el bobo a mí. Se la está chamullando el bobo a mí. Compa, acordate, no sé si leíste el mensaje del pago de las 400k. Exacto, se lo dije. No lo leí, pero se lo dije porque... Olvídate que estoy reatento, bro. Somos máquinas de chupar dinero, por no decir penes. Exactamente, como tu vieja. Oye. No, bueno, pero ¿qué te pasa ahora, carnal, gas de verga? Me caí y le vi la cara a Sanji. Se me quedó la moto. Se me mueve. Sí, GPS, pa, no, pero está manejando Gomi igual. ¿Cuánto cotiza? ¿Cuánto cotizamos? Nada, no me pagó. ¿Cómo que no? No, porque dice que somos pésimos, sí, pésima organización. Aguante la 12, me dijo, y me metí un tiro en la rodilla. Como debe ser. No, ahora me paga porque me dijo que me transfiere. A ver si me llegó. ¿Pero cuánto cambiamos? Ahora en mi cuenta tengo 874.000. Ahora que me rescato a esa piba que estaba ahí sin ¿viste que vino sin máscara? Sí. Le vendí ese entorno ayer. ¡Ja, ja! 350.000. Alta cachorra. Épale. Órale, compa. Ojo, muchacho. Yo estuve con ella hace un... Exacto. Un tiempito atrás. Le regaló una camioneta y le duró un día. ¿En serio estuviste con ella? No me la conté. ¿Estuviste con ella? Pegado, bro. Vos no andás con gilada, vos andás con la verdadera pesada del género. Y pero no sabía, por eso fue que me quedé como, what? A la que le pesa la verga. Te hubiese dicho, ¿qué pasa? ¿Me conoces? Y sacaste la máscara en la cara. ¿Cambiaste de guacho? Decirle. Y después le tenemos que meter un batazo en la cabeza. Si ya lo conoce él, bro. Ya lo vio sin máscara. Bueno, pero que lo vea justo ahí en el momento. Y dice, ¿qué pasa, putita? Me extrañaron, tenés que decir. Ahí le tenía que. Yo si era vos, vos me avisabas, me tenía un chiflido, lo distraía el jefe de la mafia, nos íbamos pan costadito y vos le rompías todo el rostro al guacho. Claro, ahí de cheto, ¿no? Un rapidín dindín. Un rapidín dindín, olvídate, en el mar. Yo la tengo rebaja, casi debuto ayer en la cárcel. Una mina. Vino. ¡Casi debuto en la cárcel! Sí, casi. Le iban a romper el culo. ¿Y qué onda el jabón? ¿Lo agarraste, pedazo de puto? Se lo prometo, era negro olor a pata. Cuando agarras jabón, antes que te la pongan, seguro le derretí el pene del olor a aborto que tenés. Lo ruego, era una mujer. Era una mujer de naranja. Y me dijo picuso, bebeto. Y se le terminaron los minutos. Digo, los meses. ¿Una mujer con pito, no? Como la negra. ¿Quién era?
Te regalaste, Carlonga, dejá de mentir, era tremendo negro musculoso pelado. El primo de Johnson delictivo era ese. De debutar son alta, bro. Puede ser que sí. Y tus posibilidades son nulas, bro. Cholo. Estaba llegando al área de rival y casi se la debuta, bro. Ah, no, pero venite. Seguís ahí, bobido, acá. Era un cuate. Una hora en YouTube por un cuate. Siempre activo, bro. Es que te apilas, bro. Siempre vigilante, nunca en vigilante, bro. Ah, ¿sos policía vos, hijo de puta? No, el vigilante del barrio, bro. ¿Policía del barrio? O sea que estás vigilando el barrio para venir a hacer una redada como policía. No, para que no nos vengan, cabrón. Ahí me giró 1,500,000, ¿eh? El mafialín. ¿No te viene? Linda. Bueno, pero me parece que me tenía que dar un poco más, ¿o no? No, no sé cuánto le cambiaste. ¿A cuánto te lo vos? Al 15. Más que yo. ¿Cuánto le dije? 1,500,000. 50 lo que te tenía que dar por el millón, más lo que te debía, no sé. Ah, entonces me dio bien. O sea, le di 1,500,000 en sucio y me dio 1,500,000 en limpio. O sea, ahí le habrá sumado los... Ah, no, está bien entonces. Porque le sumó los 400,000. ¿O no? 1,675,000 te diría, ¿verdad? 4 dividido 2, me llevo 1... Reparo por 4, reparto. ¿Eh? 1,675,000. Te cago. Lavaste 1,500,000, te queda 1,275,000, es más 400,000, te da 1,675,000. Listo, le vi la cara, la cruzo a la guacha y le corto el cuello. Ya. Bueno, ¿te atendió el de las balas? Si no, vamos a comprar. Nos compramos 100 cargadores. Me puso lavado al 22 más la deuda, me recagó. Ah. Oh, puto, le puse. Y sí, ponele puto, loco. Después, por todo lo que hicimos por... Después de todo lo que hicimos por ellos, loco. Decirle que venga de vuelta y que se olvidó algo. Hacemos lo del jabón. Total, eran dos. Y la minita esa de esta puta. Muy bien. Listo. Me voy con la Bratva, le puse. Muy bien. Al menos ellos tienen palabra, le puse. De arma. Se retiran los caballeros. Che, ¿quién tiene pistola, muchacho? Yo tengo. Yo. O sea, ¿quién no tiene entonces la pregunta? ¿Solo vos? Yo. Bueno, anda a agarrarte una y vamos... Ah, no te agarré, vamos a robar pistola de última. Oh, no. Vamos a la tienda, me cambio y vamos a la Munition a ver si rescatamos algún salchipompón para comprar balas. Hay que agarrar una pistola. Vamos. Voy al taller a hacer las plaquitas. Dale. Bueno, yo voy a... Este auto, así que... Bueno, vamos al garage de acá derecho y sacamos otro mientras tanto. Habla por radio, voy a hacer. ¿Llevamos las pistolas sin balas también? Pará, ¿pero tenés bala? No, si llevamos la pistola ahí para cargarla, capaz. O si vamos a hacer algo. Digo, porque si querés robar, ahí lo intimidamos con el arma, pero en realidad no tiene bala. Ah, no, entonces déjala. Vamos a ver si conseguimos bala. Dale. Porque ya no funcionan los poli, ¿no? No le podés... Ya no andan con las balas encima para robárselas, ¿o sí? Oye, el caso puede decir, querido. ¿Seguro? Mirá que la otra vez no pude, ¿sí? Sí, se sacó el fierro. Listo, poli, vamos a robar poli, entonces. No. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Yo diría que lo veo medio raro eso, ¿no? Porque la última vez que lo hice no la tenía encima. Che, tenés que guardarle tenés que guardarle un gol. Ya te di para que las pague el otro día. ¿Es que hace cuánto? Me diste 5K, hijo de puta. Vení, pítame la patente, amigo. Bajando un toque. Voy. Ah, vos podés igual. Amigo, estoy viendo una persecución de un fitito contra dos patrullas. ¿Y? ¿Le tenés fe? Y
Si es la persona que creo que le tengo mucha fe. ¡Oh, si es esa persona, listo! En cualquier momento no lo ve más. ¿Dice que nadie vuelta a Ferra o algo así? No, con esto te fuiste. Un fetito, che. Un fetito a todo motor, che. Listo, vámonos. Escucha la patrulla. Copo de Huasca, dale. Listo. Ahora los traía para acá, ¿viste? Literal acaban de pasar por la esquina. Sí, veo la poli. Lo ayudamos y le pinchamos a la poli. De. ¿Con qué bala? Con la de tu concha de tu hermana. De. En la Munition a la izquierda. Che, muchacho. Ah, bueno, dale, vamos a robar. Vamos a la Munition. Después vamos a robar balas si es que no hay en el amo. Y después vamos a salir a casa. No sé si te escucha más, eh. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Te lo escucha, muchachos? Hola. No. What? Concha de tu madre, el voice. La concha de tu madre, el voice. La concha de tu madre, el voice. Bueno, hay otro más, ¿no? Para poder comprar, creo. Creo que no. ¿Hay alguien que se quede cuidando los autos? Está cerrado. ¿Está cerrado? Sí. ¿Zumbate? Da. Suba. Fuimos, compas. Bueno, vamos a robar polis, amigo. ¿Y quiénes tienen norma? Yo tengo armas. Va, o civiles. Los civiles andan más armados que los polis. Esperen que acomodo el cablecito. Ojo, ¿me escuchan? ¿Ese poli? Creo que hay un poli estacionado en el garaje, amigo. Pega la vuelta, ¿eh? ¿Lo viste? Ah, no. F el fitito que les dije, ¿eh? Por lo que vi ahí en el anuncio. Sí, mírenla. Tienda del arroyo, ¿eh? Tienda del arroyo, gente, ¿eh? ¿No fuimos? No, ni nadie. Este auto no. Che, pero para esa patrulla. Adentro del garage. Tu mamá está dentro del garage. Ven, vamos para el Santa Custom. Oye, yo estoy aquí. A ver si veo al chupapija ese que me amenazó el otro día. ¿Tienda del shopping este? ¿Ah? No, son sí, los del Dominator, creo. Bueno. No, ¿y este qué le pasó? Hay un muerto acá. Pegan los del Dominator. ¿Sí? Sí, tiene bala todo. ¿A dónde están? En la tienda de ropa antes de los Santos Custom. Vamos para los Santos Custom igual. Donde encontramos una vez a la... Ok, yo me muevo por el cine por ahí. A la Chini. ¡No me recuerdes eso, hijo de perro! ¿Qué están buscando, marico? robaron los Santos Custom está urgente, ¿eh? Santos Custom está la verga de gente. No, bueno, entonces no, pero los Santos Custom son una... Si son muchos, te sí, empiezan a valer por sí. ¿Sabés dónde hay gente? Supuestamente hay una fiesta en el Luxury. Concesionario. Podemos pasar. Está por salir una Camacho de Santa Custom. Bueno, yo estoy acá por los Santos Custom. Salió por la otra entrada. Vamos. ¿Por la principal o la de atrás? Soy yo, esa. Hay una Camacho rosa. La de atrás. Sigo a la brava. El Kuruma creo que también va con el. Sí, sí, con la sale Kuruma también. ¿Los tenés ahí? Estacionando en el Luxury.
escuchó sirena, ¿eh? Una de esas lo robamos. ¿Quién es el que no tiene balas? Porque si, si cortamos una patrulla, tense atento. No, pero digo, ¿tienen arma sin balas o no tienen el arma encima? Arma sin bala. No, okay. Yo no tengo el arma encima, me quité, no lo llevé. Ok, listo. Entonces, solamente el que tiene el arma encima sin bala se viene. ¿Y el Luxury entonces qué onda? No, pero no había nadie. Mirá, donde está el que blanca. Lo veo. Pues ya tiene rato ahí. Vacía. Tienda ahí en la tienda de ropa, tienda de ropa a su derecha. Tienda de ropa, sí, regalatre, me parece. Le doy la vuelta para atrás. No hay nadie. Pasó, tengo una moto en la calle de atrás, Una moto, una azul, una azul, sí. Listo. Regala tres. Dale, mandale mecha, te sigo. Guarda que ese es el 4 que estaba por la rotonda. Es. Ponete el cinto, amigo. ¿Tiene un visual? Sí, también. Va a hablar que de la playa. ¿Cómo corre ese 4, Corre, ¿no? Bajo dirección playa. Puede tener pistola este, así que le robamos de cheto. ¿Dónde van? Cogió para barrio La 12. Vos calía. Derecha. Lo vi. Ah, están por la playa, ok. Sí. Cogió para barrio La 12. Se fue para la Grow esa. Está yendo para la venta esa. No, voy por otro lado. Se bajan los dos. Ey, arriba la mano los dos. Me levantan la mano los dos. Me levantan la mano los dos, muchacho. ¿Qué onda usted, manga usted de puto? Te queda quietito. La Rashid, amigo. ¿Qué hijo de puta este Rashid? Acá tenemos uno con 200 balas, así que girame el chaleco, girame la cocaína. Ojo, camioneta al lado, camioneta cerca. La meta, la mierda, este está. La munición de pistola también. ¿Dónde están ahora? La pistola no me la dé a mí todavía. Guarda la moto. Venga el que no tiene pistola. La moto no va a hacer nada porque si hace algo le matamos a los compas. Pasa Ubi, rey. Este que tiene el arma. Ojo a la camacho. Este es el que tiene el arma, sí. ¿Te la dio? No, bueno, estamos en la grow shop de la playa, al lado de la... ¿Y este qué tiene? Barrio de la 12. Dame el arma. ¿Quién es el de la dubsta? No sabemos. Listo, ya tengo el arma. Listo, ¿tiene el arma? ¿Tienen todo ya, muchachos? Ahora, arrodíllense los dos. Arrodíllense los dos. Listo, Luque, 50 lucas, compa. Arrodíllense los dos, muchachos, dale. Listo, nos fuimos. Los dos arrodillados. No fuimos. Todos se arrodillan acá porque los conozco. Se arrodillan. Ah, listo. ¿Los cargamos? Arrodillate, guachín. Ahí está, vos también arrodillate, de rodilla. Y sáquense toda la ropa. Toda la ropa se saca, muchacho. Se me sacan la ropa, guacho. ¿Qué querés, que te dé un puto tiro en la cabeza? Sáquense la ropa porque se van dormidos acá, compa. Ahí está. El pantalón también, el pantalón se lo sacan. ¿Saben quiénes son estas putitas? Son las putitas de los creeps, esta, muchacho. Sáquense. ¿Qué hace DC? ¿Te acordás de mí, perro? No creo, porque tengo bandanita. Pero bueno. Ahí está. Se ponen en 4 los dos ahora. Los dos en 4 se ponen. Si quieren salir caminando de acá, se ponen los dos en 4, muchacho. O le vuelo la cabeza a los dos. ¿Qué eligen? ¿Se ponen en 4 o mueren? Ojo ese auto. ¿Qué onda ese auto? Guarda ese auto. Ponete en 4, dale, en 4 te quiero. Te quiero en 4. Guarda que creo que es la policía. Si es la policía, lo matamos. En 4, guacho, dale. Ey, te voy a dar 5 segundos para que te ponga en 4, a los 2. Si no, escucho sirena, te vas a quedar dormido acá, compa. Vámonos. 1, 2, sí, ahí está. No, quédate en 4 un rato. Me chupa la pija que venga la policía. 1, 2,
Compa, si yo cuento hasta 5 y no te pusiste en 4, me chupan huevo la policía, los duermo a los dos. Si quieren irse tranquilo, pónganse en 4. 1. 2. 3. 4. 5. Listo. Tengo foto de los dos. Le robé meta, coca, marihuana, arma, chaleco. ¿Le avisaron, a los vecinos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Che, pero no sé. Me salgo como de la Brawler, No se habrán dado ni cuenta que lo serían. Subiste a cualquier cosa. Total, no tiene las placas. No, tranqui, voy al Santa Custom. Bueno, primero yo me voy a meter a un callejón y voy a guardar todo lo que tengo porque me agarra la poli. Soy pollo. ¿Me segundía a vos? A la Santa Custom. Justo pasó toda la poli, mirá. Toda la poli. Correte, bajate, bajate. Yo tengo que reparar un auto, sí o sí. Che, un azulcito más, Un azulcito más en moto, en una BF4. Lo vi pasar. ¿Los abatieron o...? Sí, los abatieron. ¿O les dieron tiros de advertencia? Escuchá, vamos a la Santa Custom con las placas cambiadas. Así de cheto. Subite, subite. Sí, ¿ve? ¿Por atrás o por adelante, amigo? Yo tendría que ir al barrio porque le robé 50 a cada uno. ¿Dónde vamos, amigo? ¿Sacamos una lancha y nos fuimos en lancha? Digo que sí. ¿Tiene acá que tenga la placa cambiada para ir a los Santos Custom, Che, ¿acá se alquila en lancha o no? Yo creo que sí, en el fondo a la derecha. ¿Están todos bien? Sí. Sí, sí. La Blaureleta es de Boca, así que no creo que sea uno de ellos. Bueno, podemos ir al barrio ya. No, no, recordá que ahí siempre estábamos con los pibes. Me persigue la poli, la concha la lora. No, no nos persiguen, estaba ahí. No nos persiguen, nos encontramos de casualidad. Épico, Un festín lo hicimos. Ojo que encima la droga ahora da una locura de dinero. Sí, sí. Sí. Un coso de tacos, ¿what? ¿Qué onda? Sí, tranqui, estaba vendiendo acá tacos. Ok. Casi le metí un tiro en el. Ahí dejé los 50 acá. No, mejor sacarlo y vamos a llevarlo al galpón, amigo. Ok, ok. Saco todo directamente porque es 66. Saca todo y vamos al galpón. No podemos dejar meta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, América. ¿Se encuentran? ¿Todo bien y usted? Ahora sí me escuchan bien. Sí. Estaba tomando otras cuerdas vocales, recién me doy cuenta. Y te lo dije, que revisas las cuerdas vocales. Sí, pero no, nunca me pasa eso. ¿Dónde andan? Bueno, vamos a movernos, dale. Yo sabía que... Pásense por los Santa Custom. O sea... Salimos acá. No lo quería... No lo quería secuestrar, nada, porque tipo, nada, no pintabas. Tipo, si ya está todo piola para... armado para la guerra. ¿Cómo vos estás en el galpón, verdad? Además tenemos que buscar a otra prioridad ahora. Sí. Pero bueno, no lo quería matar igual. Pero lo tuve que matar porque... no tenía sentido si no lo mataba. Igual pasó uno de ellos y nos vio, así que seguro le vas a acordar. ¿Le sacaste foto a los cuerpos de esos dos desnudos en el piso, no? Yo sí. Lo mando por internet, pues. Pasame la que la voy a subir al Twitter y voy a poner buena forma de vender droga. Dale, le paso.
Che, Luke, un cargador de pistola, ¿eh? Así que... ¿Me lo pasás? Necesitamos balas para todos, ¿no? Yo ya la pasé por interno, Bebeto. Ahí hace la magia. Bueno, yo no tengo balas. Muchachos, ¿los dos tenían arma de ellos? Sí, yo tengo una. ¿Me girás esas 30 para tener lo que sea? Sí, sí, toma. ¿Pero tenés cero? Tengo cero, sí. Tengo una, va. Llevamos ¿uno solo de ellos tenía arma? ¿Puesto? ¿Solo? Sí. No, una extra. Una se la quedó Arco y la otra se la quedó el Renazi. Ah, joya, joya. Listo, entonces todo pónganse chaleco, muchachos. Un chaleco puesto, pónganse. Vale, voy a buscar una... Un chaleco puesto, pónganse. ¿En el shopping ahí? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo decís? Muy bien, entonces. Ah, ¿no tenés? Bueno, vamos a seguir robando, entonces. Pasame esa foto, Carlonga, que la voy a subir ahí. Está en interno, amigo. Okay. Las dos. Más feo salieron los muchachos. Uy, paga, no yo no... ¿Trajiste un chaleco esto? No. Ahí había dos nomás. Esperen. No quedó no, ahí. Vamos. ¿Para quién el Swanfonson? Che, Arco. Te escucho. Mira interno. Voy. Oh, Omi. Que no hay chalecos aquí, marico. En el. Okay, ¿Cuánto necesitan? En el shopping. Uno. ¿Para mí o no? Ah, pero no le sacaste la foto que importaba, Carlonga. Eso te iba a preguntar, ¿querés que te pase directamente para que la puedas subir a Twitter? Pero la foto que importaba era la foto de ellos dos desnudo y muerto en frente de la Grow. No, yo solo saqué para sacar info nomás, amigo. No sabía que teníamos que sacar ahí. Ah, no, boludo, siempre, acostúmbrese que siempre que matamos gente que la tengamos enemiga hay que sacarle fotos muertos, siempre. Ok. Para eso son las fotos. Sí, yo saqué para tenerlo en cuenta nomás. Concha de su madre. De todas formas, podría subirla también. Nah, eso ya es sapo. ¿Para qué vamos a andar montando la cara en todos lados? La base de datos es nuestra. Ellos lo hicieron. ¿Cuándo? Hace unos días. Llenaron de fotos Twitter. ¿De nuestra cara sin bandana? De por lo menos uno sí. ¿Qué onda? ¿Dónde andan? Llegando a la rotonda. Dale. Me sale humo del agua. Espero en el garage. Amigo, ¿tienen kit de reparación? Sí. ¿De quién es un Tampa Drift? No sé, está acá hace rato. Va, Boro creo que tenía uno. Pero el de Boro era de los colores. Ahí bien, go. ¿Qué pasa? ¿Qué es tu Tampa Drift, el de afuera?
¿Alguien quiere un botiquín? Tengo uno más. No, yo necesitaría comida. Yo igual, ¿eh? ¿Quieres boti? No, no, tengo uno encima. ¿Nadie quiere boti? ¿Nadie quiere un boti entonces? Lo guardo. Comida y agua. Eso, muchachos, acostúmense a ir al hospital siempre antes y... Y se toman la barrita energizante. Muchachos, ¿le sacaron el número de teléfono al sapo ese que vino la otra vez? ¿Al que le dimos la puñalada? ¿A Camilo? A ese. Sí, sí. ¿Me lo pasan? Soba, en la casa solo hay sodas. Ah, no, olvídalo. Solo está la foto y el nombre y apellido. No le sacaron mi casa el número. Comida, anda a mi casa que hay comida. No, no, no. Bueno, yo no voy porque a estar pensando. Ayer me llamaron por teléfono pidiéndome un auto de lo que yo tenía en venta en las páginas amarillas. Y tenía la voz muy, muy parecida. Puedo intentar. Con intentar no pierdo nada. Capaz que no es él y está todo bien. Pero obvio, ¿pero por qué te llamó? ¿Qué te dijo? Me llamó para comprarme un auto, supuestamente. ¿Y decirle que se lo vendes entonces? No, no, le digo, ¿cómo está, señor Federico? Y si me dice hola, listo, es porque es él. Ok. Pero vos ya, o sea, ese auto ya lo vendiste, le dijiste que lo vendiste o algo de eso, porque si no agarrás y decís que se lo querés vender y sabés cómo lo hacemos mierda. Exacto, por eso, le voy a hablar con otra voz. Sí, pero capaz si le decís Federico, levanta. O él te dijo, hola, soy Federico Ayar. No, no me lo dijo. Por eso. Nada más llamarle y decirle si le sigue interesando lo del auto. Y si lo vemos, lo hacemos concha. Pues si ya le decís el nombre, como, ¿cómo mierda sabes mi nombre vos? No atiende. Levington no puede como nadie. Me atiende el marica. Siempre camino flexible por la street. Santiago Catacora. Muchas gracias por el super. De nada. Gracias por el sub, amigo. Te lo agradecemos. Gracias por el sub. Gracias. Venite para acá también. Qué manguiazo. O no, está en la ciudad o no atiende. Así que, nada. Vamos a hacer la nuestra y si lo cruzamos, le damos una última oportunidad. Tranqui, que seguramente dentro de poco lo encontraremos. Sí, es típico, está todo el día en cubo. Bueno, ¿qué pinta? ¿Para dónde arrancamos? ¿Vamos a buscar más balas? Sí, sí. Vamos, vale. ¿Ya todos tienen balas o hay falta robar un poco más? Y yo tengo tres, o sea, necesito. Que van a tener más. Yo necesitaba, yo no tenía que nada. Subite, Saba, o vos, shampoo. Bambú. Vos diría, bueno, la Bandanuski, compa. Ah, esperen. ¿Tenemos bates? Bueno, sí. Cualquier cosa después venimos acá. No, ahora no. Vámonos, sigo. Frena un toque, ¿eh? Ah, no puedo guardar el auto porque no me pertenece. Espera que uno frenó. Bajate. Sí, tampoco se pueden guardar cosas en los autos cuando pintan. La Haku Chou. Muchachos, hay policía enfrente del... De los de la licencia de conducir. Un cuervo tirado. Subite, compa. ¿Cuántos polis son, Gomi?
Hay dos patrullas y una moto, hay un abatido, son como 3-4 policías, pero es que tranqui, ya me di vuelta. Ah, Dios, ¿dónde era? Querían caer y robamos todo, saqueamos a los polis. Aquí al frente, en dos cuadras a la izquierda. La licencia de conducir. Y si hay tantos polis juntos, yo diría que no nos conviene. 2 en una moto con chaleco, complicado, ¿no? Escucho una patrulla, ahí está. Ah, no, son ellos. ¿Me escuchan, no? Sí, mejor déjame que me cambio de carro. Para por si acaso de los ojitos, tú sabes. No me golpeo o algo. ¿No crees? ¿Cómo? Que si no crees que debería montarme un carro para evitar lo de las motos, tú sabes. Que mis ojitos ven una cosa, tú otra. Me golpeo. Paso, yo no tengo, boludo. Voy a ver si hay en GC. Andan. Che, vamos a la tienda de la comisaría que me quiero cambiar la bandana y rápido. Uy, un poli. Va, igual está. Ojo, que había uno azul en una BF, recién lo puse. Tranqui, igual ese poli está en la comisaría. Si lo ven a lo de azul de nuevo y ellos no disparan, no le disparen ni nada, ¿ah? Vamos a decirle si quieren arreglar la cosa como hombre. Y la arreglamos. ¿Qué color? No, ustedes cómo están, yo solo me cambio. ¿Se pudre el queso, pa, o no se pudre el queso, pa? ¿231? ¿131? ¿Cuál es, amigo, la...? Concha de tu madre, ¿cuál era la Kamisuki? La camisa más fachera de la City. Anoche me acosté con otra. Acá está, bro. Desperté en una cama sin ropa. Anoche me acosté con vos. Sí, te escuchamos. Anoche me acosté con Gohan. Date vuelta, bro, pa' que te cojan. Tu hermana y siempre se sonrisa. Mira, ahí me Roger. Hola. Federer. ¿Estás ocupado, divino? Estamos farmeando ahí balas. ¿Estás en una? No tenemos nada, pero no tanto. ¿Por? Depende para qué. Necesitamos un favorcito. Mi jefe, ¿cuál? Quiere charlar con vos. Ok. ¿Ahora? Ahora mismo. ¿Dónde andan? En la rotonda, pa. Ah, ok. Caemos para ahí. Dale. Muchachos, me hablaron lo de la 12 que quieren que caigamos a la rotonda, que estaban ahí, querían hablar algo. Sí, me acaban de llamar. Ok. Dale. ¿A la rotonda? Sí. Sabatini tuvo código F igual, ¿eh? Uy, se están cayendo a tiro. Poli. ¿Dónde? Acaban de pasar por GC. Che, me persigue la poli, creo. No. Nos están cayendo telos ahí enfrente de la Munition. Si lo sigue poli, no vaya en la rotonda. El diablo, mi loco. Nah, huevo, nah, marico. Eso está burda fino, oíste. Tú no entiendes el beta. Mamá huevo. Ese marico. Este taxi que anda. A la mierda. Tan fachero, muchacho. ¿Qué hace, muchacho? ¿Y eso? Venga, para la rotonda. Necesito silencio. Vamos a que esperen que caigan. Vengan a donde estaba activamente el control. Salgan de radio, por favor. Los guantos 12, che. ¿Cómo anda, Cruz? ¿Todo bien?
¿Tú tranquilo? Copo, decime, compa. Tengo a pedir un favor, a intercambiar favor por favor, rey. Decime, ¿qué le interesa? Necesito molotovs. ¿Tenés? Y no, compa, no tengo ni bala. Imagínate la situación que estamos. Recién venimos, estábamos robando bala por la calle. Nos cruzamos a dos crips ahí a la vuelta de su barrio. Creo que uno de ustedes me vio porque estaba esa camioneta merodeando. La Camacho esa. Ese es el favor que te hicimos nosotros a vos. ¿Cuál? Ahora nosotros tenemos problema con los crips porque los acribillaron en la puerta de nuestra casa, amigo. Igual, mirá, compo, que si ustedes tienen problema con los crips. ¿Qué pasó? Acaba de caer un pibe random ofreciéndome María de la Rotonda. Listo. ¿Qué procedo? Tráelo para acá. Lo limpio. Y lo limpiamos. Anda a buscar ahí la cuchi cuchi ahí adentro. Bueno, como te decía, uno de los azules pasó en moto y vio que éramos nosotros de Rosa, así que tranqui, que a vos no te vamos a dar ningún problema. Y si te damos un problema, tranqui, que a esto te lo vamos a limpiar pronto, hoy mismo. Antes. Sí, decime. Llévalo para el fondo, a ese. Y enseñale ahí lo que no se meta. Ready para que no tengas problema. De una, compa, bien ahí. En un contenedor de basura. El tema es que creo que uno de esos pelotuditos nos vio. Entonces, ahora están siguiendo a mis mulas. Entonces, o lo hacemos pija o los hacemos pija. ¿Me está entendiendo? Porque no quiero problemita. Y la próxima, tratá de matar a tu problema en otro lado, ¿no? En la puerta de mi casa, hermano. Mirá, si vos querés que te da todo piola, va a estar todo piola, compa. Pero tampoco me tiré ahí la de matar tu problema porque vos no estás obligado a levantar el cuerpo ni llevarlo a ningún lado. Yo lo maté porque los chaboncitos lo venían siguiendo, daban vuelta por la rotonda, pararon ahí, se regalaron, le robamos 100 lucas en sucio, atento, ¿no? Y lo dormimos a todos. Por hacerse lo piola. Y los desnudamos y lo dejamos ahí en cuatro y le sacamos esta foto en cuatro para que vos sepas y para que aprendan a respetar. Porque ellos ayer secuestraron a uno de los míos y lo devolvieron prendido fuego. Yo no te estoy diciendo que hiciste mal, te estoy diciendo que una cuadrita más lejos y a mí me ahorras un problema, ¿entendés? Claro, pero entonces yo estaba en un auto de dos puertas. ¿Cómo lo subo si estábamos todos llenos los autos? Le digo, che, no me segundiá, no me segundiá hasta acá a dos cuadras, que te voy a matar acá a dos cuadras. O sea, yo no lo quería matar, yo... Compa, yo lo que le dije, ponete en cuatro o te mato. Se puso en cuatro un milisegundo, no me alcanzó a sacar la foto. Le digo, sos chistoso, ponete en cuatro en 10 segundos. Contate a 10, no se puso en cuatro, listo. No solamente dormido los dos, sino un helicóptero de la policía arriba de nuestro barrio. Ese otro problema también. Bueno, ese problema ahora lo resolvemos nosotros. Claro, igual la poli, mirá, pará, igual... Si es por ese sentido, vos tranca, porque cuando lo dormimos en la puerta de la Grow y la poli, te aseguro que ya tiene investigado ese punto y sabe que todos los días va gente ahí a que el vendedor ese le dé los puntos para vender la droga. Así que la poli lo que menos va a esperar que hayan sido ustedes. Por ese lado tranca. Y además la poli era otro tema de lo que te quería hablar. Vos sabés que están muy jede los poli, ahí los helicópteros, los autos, el FBI... encubierto y por todo lado, ¿no? Justo que vienen a hablar acá, yo te quería proponer una cosita. Ojo. Nosotros queremos agarrar a dos putos de esos polis, que son altos rangos, que lo tenemos muy bien investigado, que seguramente hasta ustedes lo conocen, y lo queremos hacer pija. Porque los chabones andan metiéndose donde no se tienen que meter, rompiéndonos las pijas todos los días, flasheando multa que no tienen que poner y cagándonos los planes en todo sentido. Pero bueno, como son alto rango, obviamente, y son dos poli, no se nos ha complicado un poco encontrarlos al mismo tiempo a los dos. Y lo queremos hacer eso, encontrarlos al mismo tiempo. Yo lo que le quería preguntar a ustedes era si estaban disponibles también para segundearme. Obviamente yo sé que sí, porque cuando te diga el nombre seguro se te va a hacer agua la navaja. Me escucho. Logan Johnson se llama uno. El Kinder. El huevo Kinder, más conocido como huevo Kinder. Y el otro es el cabeza de plástico, más conocido como el cabeza de metal. Adrián Power. ¿Te gusta la propuesta? Y me llevo oro, rey. Olvídate, pa, vos sabés que con nosotros no me pase ese mala sangre. Nosotros podemos laburar juntos y podemos sentar a un par de tontos que se anden haciendo los piolas. Esto clip ya lo tengo súper calado, así que en la que lo cruzo, lo hacemos pollo como lo hice pollo hoy.
Pero bueno, no lo hice queriendo ahí en el coso. Estaban ahí y bueno, no pintó otra cosa. Ni siquiera lo quería de más allá. Pero los chaboncitos se pasaron de vivo, no se pusieron en cuatro. ¿Y esa moto? No es nuestra. Ah, es de chiclosísima. ¿Cómo va, brother? Ah, no es nuestra, dice. No, pero claro, pero no sabemos en esto. La próxima. Yo, el muchacho está nadando con los peces. No, no le da la cabeza, creo. No lo puedo creer, amigo. No, son faunas. Escuchá, me están avisando que los azules lo están siguiendo, así que andan dando vueltas por todos lados. Hay un vago ahí, ¿qué onda? No, me la conté que tienen un infiltrado. No, a ver, pará. A ver, ahí está, ahora sí, ahí está. No es un vago, este no es un vago, a ver. Vamos a hacer la verificación. ¿Sos un vago vos? No, yo no. La panela bandana uno nada más, compa, no pasa uno. Demostrá que no sos un vago. ¿Cómo te demuestras no soy un mago? Vos lo sabrás. Vos lo sabrás. Dale, hacelo. ¿Qué onda, compa? ¿Qué fue? ¿Pintó? Bueno, pintó recuperar la rotonda. ¿Qué estamos? Bueno, esto es un. Mentira. Miki, hacemos mitad y mitad ahí. Esto nos levantamos. Me llené, grito. ¿Qué me está diciendo? Es un horror. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo andas, Rey? ¿Qué onda, compa? Buenas tardes, ¿vos también? Qué afectivo. Buenas tardes, buenas noches. Muy educado este, ¿de dónde lo sacaron? Sí, sí. Saluda a todos. ¿Qué onda, Rey? No me faltó ninguno, ¿no? No, con besitos se saluda. Buenas tardes. ¡No! ¡Se le reveló! ¡Se le reveló! ¡Se reveló el de los vagos! ¡Se reveló el de los vagos! ¿Dónde la sacó? ¿Del orto? ¿Querés jugar, amigo? ¡La sacó del culo! Está profundo, amigo. Te lo dejó labrado. No, bueno. ¿Cómo? No. La bola. No podemos tener una charla seria nosotros ni aunque nos paguen. Escuchamos una cosa. Pegate bueno, un salto. ¿Y cuándo? ¿Yo? ¿Quién? No, el coso. El coso, dale. ¿Qué sé yo cómo poranga se llama? El coso. Sí, copito. ¿Cuál de todos? Yo. ¿Te parece pasado mañana resolver este asunto? ¿Pasó mañana? Perfecto, sí, la fecha la coordinamos ahí. Pásame tu número, compa, porque siempre estoy hablando ahí con el mecánico y creo que el que pisa más fuerte es el mecánico, ¿no? Pero quiero tener un camello ahí como vos, como para mandar ahí un... Ahora hablar al mecánico, la cosa. De su señora. Yo creo que el mecánico más que pisa es a rodilla, ¿eh? Ojo. No. Sí, A ella se metía arrodillando. Junta al jabón. Es un chupapija. ¿O qué estás haciendo como crew? Chupapija que tiene. Como copo. Síganse en Instagram. El copo. Te escucho, número. ¿Cómo estás haciendo? ¿Como quién? ¿Quién hay? No. ¿Te agendo como autotune? No. Te agenda ahí como el ¿cómo es? El ahijado del demente. Ahí está. No. Amigo, ¿qué decís, boludo? A ver. Para, pasame tu número. Para que me lo olvide. ¿Querés que se lo pase yo? Voy a cerrar el orto. No. 732. Viendo mecánico. 7. ¿Qué agenda el otro, chismoso? Yo le estoy mandando acá a la policía. Se nota que solo vago, Siempre colaborando para que te suelten ahí en la federal. Típico de un vago. A ver, Johnson, vení, Dale, 732-2177. Si lo agenda otro, me voy a enterar.
Yo voy así, pa, cara. Cara de perro, bro. Ah, pará, tenía guión, 732-2177. Rey, ¿te llegó el mensaje o no? Ya estaba mando, se regalaron los rositas, se regalaron los rositas, cambio. Manden, infiltrado. Venga, venga, código, código rojo. Bueno, entonces entre el 22 y el 23 arreglamos para hacer eso, copito de nieve. Perfecto, huracán de emoción y esperanza. La rompemos. Me voy en mi tren, amigo. Vamos, camine, chicos. Pero pará. Antes vamos a despedirnos bien. Mano a mano. No. No. Vení, chupame esta, boludo. Vení. Ay. Ah, de verdad, te queda. Es un patario. Vení, chicos. Vení, Andy. No, no. Vení, Andy. Vení, Andy, chicos. Vení, Andy. Vení, Andy. Viene Andy. Dame uno la mierda. Andy, no, el otro Andy. No. No, voy a llamar a los pollitos pibos que vengan a atacar. Lo vio Andy. Capi, lo tenemos acá. Moto. Nos estamos viendo, chicos, caminen. No, ¿y eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Manda rey, ¿todo bien? ¿Se pueden dejar de manosear, por favor? Ahí está, mando, baje Leli. Vamos, ya está, paro. No, vamos, chicos, camina. ¿Qué se van a chorear? No, bueno. Se repudrió, pa. Vamos a la tiendita, negro. Y con lo que da una tiendita ahora, te creo. Camina, te da 2,5 millones más o menos. Apa, la mierda. No. Ya que vas a ganar plata, a ver si me giré un par de acá que la otra vez abastecía toda tu organización de pobre. No tengo bala por tu culpa, así mantener la organización, vos. Bueno, girame un par de cargadores. Esa vaca era navalines, boludo, se la compraron a los balas. Girame un par de cargadores que andamos re pobre, andamos robándolo a los poli. Amigo, mirá, agarrá, te parás en la esquina, le pegás 3 cuadras para allá, tenés una virgencita en la esquina, amigo, andá a llorar allá. No. Está bien, iba a decir a tu hermana, pero esa de virgencita no tiene nada, así que para ahí no voy. Réplico. Beso para todo. Chao, saludos a tu vieja rey. Che, nos vemos los profesionales. Lindo outfit, bro. ¿Cómo? Los azules andan robando full. Así que tengan cuidado por ahí. Los azules están ATR, listo. Dale, los cargamos dale. Nosotros. Champucito. Champú. Dímelo, rey. Panchú. ¿Sabes a quién navajé recién? ¿A quién? Navajé a uno que me mandaste foto. ¿En serio? Del barrio ahí. Sí, sí. Buena, ¿eh? Las 12. Hey. Uno puede hacer fuck you, te salvaste, guachín. Las 12. Dale, a ver si Boquita gana algún partido hoy, Che, me contestó el de la Munition. Bien ahí. Vamos, cargadores, vamos. Te decía, ¿vieron que navajé a uno? Bueno, tenemos foto de ese en el barrio donde nos tiroteamos ayer. De lo que estaba metido blanquito y negro. La tiro más. Perfecto, nombre, apellido, le sacaste. Acuérdense que siempre que entra alguien a la rotonda le sacan nombre, apellido y el número. ¿Ok? Número de teléfono, eso es lo más importante que le tienen que sacar. Foto a la cara, nombre, apellido y número de teléfono. Nunca soy viendo eso, muchacho. No tenía ni celular ni DNI, tenía 3 salchipapas. ¿Pero no te dijo un nombre al menos?
Las dos. Vamos, a la munición. Vamos. No, a la munición no, vamos a esta UI que les voy a. Que les voy a mostrar. Te vamos a tener que seguir. Sí, sí. ¿Dónde era el barrio de donde está la Virgencita? Porque ahí el de la 12 me dijo que le rece. ¿Dónde era? ¿Se acuerdan? Tira un poquito para adelante. Ahora para me escuchan. Acá era. Sí. Listo. Siempre la próxima escuchamos. A la derecha. Me dijo Juan Acosta, pero no le quedé un choto. Aquí a la derecha, Rey. Pero sí, no, ya sé que es ahí, pero está por acá la ubicación. Yo trabajo en el celu, soy la encargada. Ah, qué ocupado. ¿What? ¿A quién estás mejeando vos? No, bueno. Oh. No. ¿What? Hola. Vengan acá, muchacho. ¿Qué carajo? ¡Ay, hijo de puta! No. Che, esperen que creo que acá hay otra cosa mejor, ¿eh? Amigo, eso es lo que te mostré el otro día, voy a ver. Ah, sí. Ah, bueno, era acá, entonces. Pasa que era allá adelante donde lo habían hecho ellos. Jamás dejaron auto como para escapar, ¿no? Por las dudas. En el medio de la nada, tirado. Alta UBI, esta es la UBI de los vagos, pa. Les recabió. ¿Ya viste? Tengo escape. ¿Cómo? Una rampa. Este es un lugar para secuestrar a alguien y tenerlo, ¿eh? La verdad que sí, queriendo lugar para estar una semana, ¿eh? Tenemos que tener una reunión. Me recuerda algo, ¿no? ¿Negro? No, a mí no. ¿No? A mí sí, ¿eh? Es muy lindo el lugar para estar encerrado varios días igual. No te encuentra nadie. ¿No estuviste tú vos encerrado en otra vida? Bueno, me parece, ya nos estamos yendo a la mierda. Hija de puta. Antes del 31 estamos todos hechos mierda. ¿Qué pasa? Ahora me querés caer a mí, ¿no? Salí de acá, cochina. No, bueno. Sos un fil de mierda. Che, ¿no andan las escaleras acá? Sí, boludo. No. ¿Ah, no? Che, ¿cómo salimos de acá? Por aquí, por aquí. Bueno, compañero, te lo teníamos que decir. ¿Te imaginas? Ahora el jefe es el dios Charlie y el traicionado. ¡Pum! Pido por mano derecha. Y lo huevo. Mano derecha o izquierda, por si es un colorado. No, qué pasa. Está viniendo por acá. No, mira, una mina en bolas. Qué rico. Para sí. Que me va. No veas. Che, una mina en bola, brother. Che, alguien, no te moto acá adentro, muchacho, hagan perímetro. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? Andá vos, tiene que venir el chabón de las balas y a traerme dinero sucio. Pero una reunioncita. Qué cambio de luz, qué decido cuando salí. Uno que se quede en la entrada, en donde entran los autos prácticamente. Y que se suba con él ahí y... Sí, estoy yendo. Vas a escribir prepago. Prepago 808. Pichula, ¿vos estás al principio esperando los autos? Sí. Bueno, yo voy a la parte de arriba. ¿Cuántas balas le pediste? Le pedí 50 cargadores. Ok.
me emocioné. Bastante lindo este lugar para venir una semanita con la Flía. Che, acá hay una rampita que tapa el escape, ¿eh? Hay que tener huevo para saltar eso. Pasa que si te quedas corto te clavan el agua. Yo una vez salté una. Mirá con toda la distancia que estás, amigo, es imposible que te quedes corto. Yo una vez me quedé corto y caí en las escaleras. Casi. Pero era como esta, es muy largo. ¿Qué onda? Estoy vigilando. Pero la onda es que te vean, que sos militar, pelotudo. Cállate. Correte. Soy francotirador, bro. Pero soy francotirador. Ah, no te animas a saltar. Ah, ¿no? ¿Te dijo en qué auto viene? Ah, ¿no? No. Correte, Tosquín. Tosquín Rock. Pero tenés la chapa. Tosquín Rock. ¿Querés que lo cacheo o algo o nada? Obvio, obvio, obvio. Siempre, siempre cacheo. Bueno, patente y eso no, porque ya se lo sacamos. Pero cachealo. Un descapotable blanco. Cabrio. Perfecto. Me dijo que me trae solo 20 cargadores porque no están los de la munición. La mete, dice no, no. Es el gitano. El gitano. El que siempre gita. Ah, no. Explícale lo que te rompe el orto porque estás desnuda. Dile que solo contigo el gordo es alto, juda. Che, no me dijo, no me quiso decir el nombre el chupaverga este de la 12. ¿Cómo el nombre? Mira cómo lo voy a agendar. Hincha de River. El hincha de River, pa, olvídate. ¿Está rico el pedo? ¡Alto pedo me tiene, compa! No me la conté que se escuchó. ¡Alto micrófono, amigo! Ni que fuera el verdadero pedo. ¡A la mierda que tengo los verdaderos pedos, pa! ¿Me escuchas mejor? Olvídate, el rey del pedo. Sí, te escucho, decime. Me recagué, compa. No pensé que se iba a escuchar. Pero bien ahí que se escuchó, pa. Que sepan cómo es un pedo original, pa. Nada de feca. Acá somos los reyes del pedeo, bro. Tembló Chile, che. Ni que tuviera el culo de tu vieja. Lo reverdeó. Qué hijo de puta. Explícale lo que siente cuando está. Qué chupa verga, amigo. Un verdadero pedo. Tengo un calor de la concha de su madre. Voy a apagar la lueta. Porque si no me muero. Pasa, compa. Exactamente acá fue la primera reunión que tuve cuando llegué a la ciudad. Vos no estabas, ¿no? No. Va, no sé, no te conocía. Yo la primera vez que te crucé a vos fue cuando cagué a piñas al chupapija de tu ex hijo. La primera vez que tuve un acercamiento con algo turbio fue acá. Me trajeron lo vago de camello, me dieron metanfetamina. Este lugar estaba cortado por un auto y estaban todos ahí alrededor con algo 47. Ah. Así que fuiste un vago. ¿Cuál hay, la concha de tu madre? Así que fuiste un vago. ¿Cuál hay, la concha de tu madre? No, o sea, boludo. Te queda para el orto la gorra, rey. Déjame la gorra, la concha de tu madre. ¿Le pega a la embarazada? ¿Sale a recrear la primera pelea con Salchi?
Che, Ken Martínez, vos es el de los clips, ¿no? Que ¿Qué edita onda que tarda resarpado. tanto este Gil? Amigo, te va a tener trabajo para estos días. Mirá que te tenés que hacer una peli, bro. Van a pasar una banda de cosas épicas. Dime que solo contigo el corazón de dura. Voy a leer Discord. Aunque me vean. ¿No venía en un 9F cabrio? Eso no es un cabrio. ¿Qué mierda es este? ¿Y este quién es? ¿Qué mierda sos? ¿Qué es eso? Yo me llamo Pastelito, brother. Estoy trabajando, perdón. Tenía acá una ubicación y estaba viniendo nada más. Pastelito. ¿Ubicación de qué? ¿Eh? Levanta la mano. Sí. ¿Ubicación de qué? ¿De qué labura, compa? Escuchame, dame los 19 de meta que tenés. Ahora te lo voy a sacar todo y te voy a sacar la guita que tenés encima. Las 15 No luquitas. me la conté. Sí. ¿Qué hacías acá, compa? ¿Y de qué estás trabajando vos? Cuidado, compa. ¿Qué haces acá? ¿Y para quién vendés? Como le digo, brother, tenía una ubicación y nada. Perfecto, ¿para Mandaron quién acá. vendés? ¿Quién te da la droga? Tal Carlos. Un tal Carlos. ¿Carlos qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? Haceme un favorcito, ¿Cómo lo cachivache. contactás? Sácate los lentes y la gorra. ¿Cómo lo contactás a Carlitos? ¿Alguien tiene la navaja, muchacho? Negativo. No ve. ¿La quería buscar, Saba? Estamos acá a 2 cuadras. Ah, vos no podés, ¿no? ¿Quién Si quiere no, ir a si querés buscarla? me lo llevo bien lejos y No, no, jugamos no, acá no, hasta no, no, mambo. no. No, no, no. Ahora que no Voy yo, escucho Rey, si nada. querés. ¿Querés que vaya yo? Voy con el auto Anda, de él. anda, anda, anda. Anda con el auto de él, traete la navaja y venite. Y ahí te lo dejamos acá porque vio la ubicación en la que nos reunimos y puede sapear algo. Así que esperamos que venga el otro y lo apuñalamos enfrente de él No, no, no. O sea, cuando lo veo me da una entrega y voy y para vendo que eso sepa con quién nomás. se mete. Listo, y te la traigo. Siempre, sí. Lee el beat que te dan al Lead Mamón. ¿Por qué no vas a hablar de Argentina? Te echo de menos, te sigo Nada viendo más. calón gol de él. Muchas ¿Sacaste gracias, foto a la Lee patente, Edits. Arco? Voy a volver a la Sí, compra, ya la vuelta. tengo. Vuelta Perfecto. un poquito más para adentro, vení por acá. Vení, compa. Dice que un tal Carlos y que mágicamente se lo cruza por la calle y de la nada le da droga. Ahora vamos a ver tu celular. Llévalo a la sala de tortugas. Dale, vení para acá. ¿Qué ¿De te qué reís, país? perro? ¿No te gustan las tortugas? Camina derecho para allá, camina derecho. No me sale la R, rey. Corre, corre atrás tuyo. Corre recto, vamos. Corre, putita. Dale, dale, corra, 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 corra. Listo, listo, no Venite pasa para nada. acá, venite para acá, compa, vení. Acá la tengo. Dejar usted y lo acomodo yo. Dale, gracias. Anda. Che, amigo, ¿a qué hora le dije a este que le daba 10 minutos? Hace 10 minutos, listo. Cuando llegue la apuñalo a este. Ahí está, ponelo en la rodilla, sacate toda la ropa, compa. Toda la ropa sacate. Quítase la voz. Poné una bolsa en la cabeza. Dale.
¿Qué hace con el teléfono, compa? ¿Qué hace con el teléfono, tranqui, compa? Tranqui, yo lo, se lo agarré. Ah, okay, okay, ok. Vamos. ¿De quiénes son los últimos 5 mensajitos? Sí, te escucho. ¿Qué onda? El loco este. Muchas gracias, Maze Kings, por el sub. Y le dije, te doy máximo al loco este de los chalecos y los cargadores, le dije, te doy máximo 10 minutos y todavía no llegó. Así que vamos a apuñalarlo a este y vamos a decirle que la próxima vez queremos que sea puntual. No, no, tirale, tenés que ser puntual, sí o sí, no, no le doy chance. Por eso. Paga, yo estaba confundida, ese no saque el chico de... del dinero y la sala. Che, me acaban de mandar un... No. Un video, boludo. ¿Un video te mandaron? ¿Quién? Sí, a ver, dame un segundo, voy a mirar. ¿Cómo que no es él y cómo carajo llegó aquí? No sabemos, dice que estaba trabajando y le encontramos metanfetamina encima. Se regaló. ¿Todo bien, muchacho, entonces? ¿Qué onda este gato que no viene más? Si no, llámale y dile que no pueda ser impactual. O sea, todo mal. Escúchame. ¿Sabes qué era el video? ¿Me escuchan? Che, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, te escucho, Rey. Sí, te escucho, sí, sí. Me llegó un video, era tipo, eran los azulcitos. ¿Un video de los azules? ¿Qué mierda era ese video? Un video que había uno nuestro, de rodilla. Y de la nada voló todo al carajo, tiró un molotov. Y dijeron que comience el juego. ¿Qué son? ¿Sound Games son estos pelotudos? Claro, algo así. Así que bueno, si quieren el juego le damos a juego. Que estaban quemando uno de los nuestros. Claro, eso parecía. ¿Estamos todos aquí que quemaron a uno de ellos mismos? No, no, un video viejo de ese. De antes. Pero bueno, si quieren flow le vamos a dar, dicen, dicho, ¿no? No sé qué te parece, copo. Que comience el juego, dijeron. Listo. Sí, sí. Vamos a cruzarlo entonces. Me acaba de decir que tuvo un accidente en tren y según la noticia están yendo al tren. Así que, bueno, muy malo creo que esté porque llegó. Así que nada. Alco, hablamos bajito. Bueno, dos de ustedes pónganse allá, ahí en la entrada. Ahí si quieren vayan en auto para no hacerla tan larga o... ahí para ir analizando el perímetro mientras llega. Yo creo que no falta mucho para que llegue. Así que cachéenlo, bueno, como ustedes saben. Y háganlo entrar al salón de tortura. Explícale, lo chocó el tren, amigo, pero no murió. Debe estar Rengo, ponele. Pastelito. Sí, está en una radio con unos chicos que dice que tiene una remera de Boca. ¿Ah, sí? ¿Cómo una remera de Boca? Yo estoy en su frecuencia, pero no están hablando ahora. Ojo, el pastelito. ¿De qué sabor te gusta el pastelito? ¡Pastelito! Porque yo tengo... lleno de dulce de leche. Yo tengo ricota por acá. La tengo hace un par de días que no me baño. ¿Te va un pastelito de ricota? Para que me fijo un toque. Se saca la ricota del pene. No me miré, vos, Longascar.
toma un vaso todo sucio del suelo. Así que, ¿qué vos trabajás para gente de Boquita? Pone la ricota en el vaso. Se lo toma. ¡Reputo! ¿Quién te ladró? ¿Por qué no me decís que trabajás para gente de Boquita en vez de... Mira de reojo, tío. Tiro. Yo te hago una pregunta, la respondés bien. ¿Qué onda, Carlonga? Ojo, con lo que mirás. Y bueno, no, no ahí estoy viendo si pasa la escalera. Ahí dentro del vaso le echa un toque de agua. No pueden mirar la receta de la cangre Google, ustedes, muchachos. Come corta, burro. Un vaso con velargo. Cangrejo. ¿Qué pasa con Plankton? ¿Tanta gana tenés de saber la receta de la cangre Google en Plankton? Te vas a tomar una rica lechita ahora. ¿Hace cuánto laburas para ellos? ¿Cómo es la animación del vaso, amigo? ¿Nombres? ¿No sabes cómo saca un vaso, sabe, bro? La frecuencia de bastante persona y supongo que sabrá los apodos. ¿Qué pasa con el vaso? ¿No sabes cómo saca un vaso, bro? ¿Francia? ¿Sí, qué más? Sí, ahí te digo. ¿Cómo si se basa en inglés, bro? Ya te di. Ah, cup. Yo puse cup. Sí. Cup. Es. Guarda que te lo tomas. No, 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 no. Lo olí nomás. Lo olí nomás, tranqui. Lo olí nomás, tranqui, muchacho. Lo estoy olfateando. A la verga. No, otra vez. Decí que me agarraste en un buen día, porque la próxima vez que me mentiste, meto un tiro en la cabeza y no la contás, ¿me escuchaste? Sí, sí, disculpe, jefe. Fueron los nervios. Perdón. Tome, caballero. Pastelito. Acá le tengo un rico pastelito, casero. Me lo enseñó tu abuela. ¿Ves? Lo vuelo de nuevo. A ver si está en condiciones. Ya llegó el gitano. Vamos para allá. Pondéselo. De una. Me levanto pues chupa con la lengua. Voy allá, tía. Ahí va. Ya lo caché. ¿Hace cuánto no te bañaba, amigo? Todo. Que no se te caiga una puta gota. Todo. Te tomás todo, brother. Todo te lo tomás. Y no tires el vaso. Por más que no tenga nada, no tiras el vaso. Te lo tomás todo, no. Hace un mes. Todo quiero que te lo tomes, ¿me escuchaste? Aquí está el compadre. Pará que estamos acá. No agarrate con la mano en la masa, rey. Acá tenemos uno que lo encontramos justo viniendo de esta ubicación con metanfetamina encima. Y no se la dimos nosotros la metanfetamina, así que le estamos haciendo tomarse un vaso de ricota. Trabajen tranquilo. Una semana hace que te guardaba la ricota en el pene. Mira cómo la toma el puto. ¿Listo? ¿Te lo tomaste todo, guachín? Perfecto, ahora parate. Contra la pared te quiero, dale. Contra la pared. Bueno, gitano, ¿trajiste lo que te pedí? Sí, jefe. Sí, jefe. Perfecto. ¿Se lo doy ahora? Dámelo ahora. Dale. Dejalo parado contra la pared, que no se arrodille. Parado. Que ya debe tener la rodilla lastimada, pobrecito. Perfecto, gitano. Ahí está, le dejo... Esto para pensar, estuvimos teniendo problemas en la zona, ¿no?, del dealer. Sí, ¿y? ¿Qué onda? Unos muchachos todos vestidos de negro. A 47, ¿viste? Me corren los pibes, está complicado el asunto.
¿Negro solamente? ¿No viste, no llegaste sí, a alcanzar a, no alcanzaste a ver otro color? No, no. ¿Vehículo en lo que se movían? Llegué a ver dos BF. ¿Color? Y gris y negra. Una gris y negra y otra negra. Más ¿no llegaste a ver ni una Camacho, ni un auto lowrider, nada de eso? No. No, porque no, ayer tuvimos bastante problema también con gente de ese color. Así que puede ser que te agarre a uno y te lo lleve para ver que te divierta con él, a ver si le anda perfecto. Haciendo no, jueguito con una navaja ahí para que vaya aprendiendo a no meterse con perfecto. Tu gente. Pero otra cosa que te quiero decir, gitano. Sí, decime. Acá la puntualidad es lo primero, ¿me escuchaste? Sí, que sea la última vez que tarda tanto tiempo, porque nosotros estamos acá plantados como unos estúpidos. ¿Ok? No, no, pero ¿te puedo contar lo que nos pasó? No importa lo que pasó, no, vos sabrás lo que te pasó. Pero acá no, no quiero más impuntualidad. ¿Entendido? No, 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 está... no. ¿Está claro o no está claro? Sí, sí, está clarísimo. No, no fue la intención. Ok, realmente. Perfecto. Pasó un tren y... Porque a la próxima... Se pudrió. No. Es el ser del cuerpo. Quedó claro, ¿no? ¿El horario? Sí, sí, es que fue la primera y única vez que va a pasar esto. Perfecto, compañero. Le pido perdón. Ok, no la cague porque me gusta trabajar a este estilo. No, no interesa mucho la valla y los chalecos, ¿ok? Perfecto, ahora en este momento no pude contactar con nadie, los chicos. Pero apenas estén, si va a estar hoy, se los consigo y se los doy. Ok. ¿Parece? Perfecto. Bueno. Estamos claros entonces, nada, yo ni bien tenga el dinero, te lo paso. No, pará, ahora mismo, compa, hacete la cuenta y le paso la plata ahora mismo. Decime. La cuenta, 150.000 me dio. Al 40%, porque era el 35% cuando sobrepasaba el millón, ¿te acordás? Los 500, pensé, pero bueno, no importa, era más, perfecto. Bueno, los sí, 500. Sí, se me está haciendo complicado laburar. Perfecto. Cuando estuvimos saliendo me los agarraron los pibes, pero bueno, tranquilo, tampoco. Tranquilo, tranquilo. Y otra cosa, necesita que... Espera un poco que voy a decir algo. Bueno. Muchacho, al cuerpo me lo dejan cerquita del hospital y llaman a un médico, ¿ok? Siento. Lo dejan ahí, en el medio de la calle y llaman a un médico, exacto. Ok, ya estaba nadando con los pibes. No, ¿en serio? Tranqui, tranqui, tranqui. Ok, agarralo, dejalo en el medio de la autopista y llama a tu médico. ¿Qué decís? 150.000 te dio. 150.000. 97.500. ¿40% sería 97.500? Ah, 40, para. Hice más. 40, el 40. Tú tienes el efectivo que me mueve a mí. 90 lucas. 90 lucas, perfecto. Ok, ¿tu cuenta? Dígame. Te voy a transferir de... Decime exacto, tu cuenta de banco que te transmito de una cuenta que tengo encriptada desde perfecto, igualmente. Desde afuera. 336, ahí va. 336. Da una consulta. Yo... Tengo muchos contactos. Disculpa, decime tu número nuevo. 336. Cuarenta, nada. Que corto, por mí. Perfecto, caballero. Te hicimos el 40% porque, como te dije, si no. Vos me das de a 500 o 1 millón, no me acuerdo cuál era el número, te baja un 35%. Sí, 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 perfecto, no hay problema. Perfecto. Te hago una consulta. Yo, aprovechando los contactos que tengo, ¿no? Uh-huh. De haber laborado en el AMU y ahora con la BROC. ¿Le interesaría que hagamos negocios ofreciéndole a contactos muy cercanos algún tipo de armamento o algo que pueda ya negociar que le convenga a usted? Me sirve. Lo que podemos hacer nosotros, quizá, es llegar a venderte por mayor. Te vendemos pistola, obviamente a un precio mucho más bajo de que cualquier cosa. Igual en el Ammunition,
las podés vender, ya que la Monedillo legalmente no te deja. Vos por tu lado turbio las vendés vos solo, pero ahí tenés. La gente ya al conocerte va a tener otro contacto para conseguir pistola y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, yo igualmente lo que estoy haciendo, estoy derivándolo a los pibes que laburan conmigo como para no involucrarme yo directamente. Exacto. Pero, bueno, como te dije, mientras nadie se entere del color que vestimos, de quiénes somos, de cómo nos movemos y de que cualquier cosa recaiga en vos, nosotros podemos seguir haciendo negocio. Así que por nosotros mejor. Lo que sí que la ciudad, no sé cómo estará el tema de las armas, pero yo sí puedo conseguir más de las que, por así decirlo, te tendría que vender. Sí. Obviamente hacemos negocio. Perfecto. ¿Qué precio hablamos más o menos? Como para tener un... ¿Eso se paga en negro o en blanco? ¿Cómo, qué prefieres? Como vos quieras. Eso no tiene. Obviamente en blanco siempre tiene un en negro siempre tiene un porcentaje porque hay que lavarlo. Sí. Pero sí, yo te puedo pasar los precios ahí después y vos me haces un favor y yo empiezo a mover eso, porque eso me vendría bien también. Claro, ahora no estamos abastecidos de armas. Por eso necesitaba tanto los cargadores. Tuvimos un altercado, por así decirlo, con otra persona y gastamos todo el armamento prácticamente, ¿no? Así que estamos medio cortina. Por eso te digo de que hay que... Yo ahora apenas estén los muchachos con la llave del AMU, yo voy y se los consigo, que esté tranquilo, lo que falta. Me queda, me restarían 30 y 30, ¿no? ¿De qué hablas? De los cargadores y los chalecos. Ah, chaleco no me interesa tanto. Lo que más me interesa son chalecos. Si me puedo conseguir 50 cargadores. Chaleco. Cargadores, qué estúpido. 50 pasa, cargadores. Pasa. Si me puedes conseguir 50 cargadores, flama. O sea, sin contar estos. ¿Cuánto mide? ¿20 o 30? Sin contar estos 20. 20. Dame 20 50 más. Ahora. Obviamente, 50 eso va a ser pago y nada. Bueno, eso. Voy a tratar de sacarle el mínimo posible como para que a los chicos le quede aunque sea un margencito de ganancia. Sí, no, tranqui. Eso, el laburo de cada uno yo lo respeto. Así que vamos a hacer negocio, cuentas claras y todo piola. Perfecto. Vos cobrame lo que me tenga que cobrar. No, pero igualmente vamos a tratar de hacer un número redondo, ya que tenemos una especie de sociedad. Una mano le va a la otra, ¿no? Dale, listo. Bueno, le hago una consulta. ¿Tendrá algún... o una bici, algo para prestarme, volverme? Creo que hay un autito del chaboncito que acabamos de mandar a dormir con los peces. Así que ahora te giramos. Perfecto. Bueno. Me lo llevé yo, pero lo dejé en una esquina. Mucho, así que lo buscamos. Bueno. Dale. Claro, muy bien. Para dejar el cuerpo. Llévenlo al auto. Al auto del cuerpo. Y el cuerpo dale. Lo dejaste, ¿no? Le llamaste ahí el... Sí. Ahí lo dejé como si simulara que lo chocó. Perfecto. No, ¿quién se llevó ese auto blanco? Yo lo voy a llevar al sultán, el otro, tranquilo. Me miró y la miré, tararap, tap, tap. Le saqué el 40%, gente, porque... No, el 40% es... No, ¿cómo va a ser 60 el 40%? Tarado. ¿Quién te enseñó matemática? Litquila, hijo de puta. Sí, es el 40%. Listo. Pero del otro lado. Ya, no sabía ni explicar. No, pero está bien. Tabler, compa, mientras tanto. Te voy a buscar, nos subimos en mi Brawler. Ya en el interno tienen la información del que vino a molestar con la meta. Che, farmeamos meta sin farmear meta hoy, ¿eh? ¿Cómo anda la gente con la droga, che? ¿Estaría bueno sacar esa info? Esperen. Bueno, qué carajo. Antes de todo, vengan los que no tienen bala, que lo doy cargadores y de ahí vamos a la rotonda a dejar todo esto. Y bueno, error mío, la rotonda no era rotonda, es el shopping. ¿Nos fuimos? ¿Vas a darme las balas aquí o en el shopping? Te lo doy acá. ¿Dónde estás? No, mejor en el shopping. Va, bueno, como quieras. Estoy con ¿Por acá me llamaron al médico? ¿Por acá?
No, no, está allá en una esquina de realidad. No, bueno. Bueno, muchachos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos todos al shopping y vamos a agarrar bici y vamos a dar un par de vueltitas con la bici. ¿Ok? Para desestresar un poco. Dame las balas, Gobi. Ah, ¿cuántas? Dos cargadores también. Me miro y la mire. Vamos a andar en bici y vamos a buscar estos putos de azul. En bici, para ver si tienen huevo los hijos de puta, ¿ok? ¿Con arma o sin arma? Y yo iría sin arma. Y después buscamos las armas y los vamos a volver a buscar y los vamos a buscar hasta hacerlos pija estos hijos de puta. Y lean interno, que ahora voy a escribir algo. Todavía no escribí, pero ahí escribo algo. ¿Guardamos las armas entonces? Exacto, guarden las armas. Esperen, gente, que estoy hablando algo por... Muchachos, ¿somos 6 o 7? Somos 6. Falta, seríamos 7 con Champú. ¿Y dónde está Champú? No sé, desapareció. Pero estaba ahí lo llamo. En el coso, ¿no? No, me parece que no. La interna, Rey. Esperen que estoy cuadrando lo de la guerra, gente, a ver cómo va a ser. 5 minutos. Tiki, 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 tiki. Shampoo ahora viene. ¿Qué estaría faltando, muchacho, para hacer 8? El exorcista. O el nepe. Uy, sí. ¿El cholo? El cholo no está. Yo creo que para hoy 8-8 está difícil. Va, en realidad seríamos 6. De lo que estamos aquí. Claro, falta Champú que tiene conjuntivitis y que ahora viene y nos faltarían, bueno, si vos no estabas, Oro. Es que es eso, o sea, a mí se me complica hoy más. Claro, mucho. Claro. Hoy sí. Se me complica, claro, mucho. Claro.
No, tranqui, tranqui. Faltarían dos para los ocho. Hacemos después cuando podamos todo, entonces. Mañana sería... ¿Mañana podemos? Mañana, mañana. Mañana, marico, mañana, a partir de mañana, por mí, todos los días que quieran. Perfecto, listo. Estoy viendo si está... Me miró en la libreta. Hombre, hoy le sombré. Pinchados, ¿será? Ella me dijo que sí.